El doctor César Alarcón Costa indica que la provincia de Bolívar fue el principal escenario por donde pasó la historia del Ecuador. Totalmente, nuestra provincia históricamente es una provincia que en un momento, al menos hasta todo el curso del siglo XIX, fue el escenario por donde pasó la historia del Ecuador, la historia económica, la historia política, la historia militar, todo pasó por nuestra provincia. Entonces las generaciones actuales tienen que recuperar ese protagonismo porque en nuestras raíces está esa significación nacional. Bolívar es una provincia productiva, sin embargo no se entiende por qué tenemos un alto grado de desnutrición infantil, nos indica nuestro entrevistado. Ese es un tema en el que hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque es una provincia increíblemente fértil. Si es fértil y su gente es trabajadora, no se explica por qué ese alto índice de desnutrición. Es la necesidad de concientizar al ser humano en sus derechos y en sus responsabilidades. Si tiene tanta tierra fértil, resulta una paradoja hablar de ninguna posibilidad de falta de nutrición. La juventud tiene que tomar conciencia sobre los derechos y responsabilidades, indica César Alarcón Costa. La juventud tiene que concentrarse y tomar conciencia, como decíamos, de dos elementos fundamentales: los derechos y las responsabilidades. Esto es como una sola moneda, tiene dos caras, no existe la una sin la otra. No tiene sentido pedir derechos sin cumplir los deberes. Y la juventud en el ser humano es una edad de formación, de esfuerzo, de disciplina, de trabajo, de estudio. Y es ahí donde está la base de la edificación del porvenir. Es importante motivar a la juventud para que se conviertan en protagonistas. Está en la motivación, en la inspiración, en sumar lo espiritual y lo material en un solo ser para que sea el protagonista de la acción social. Y esto es en lo que hay que trabajar duro, porque solo en esa escuela es que la juventud se forma y asume su condición de protagonista de los acontecimientos sociales. Es urgente fortalecer la educación en el país, reconoce César Alarcón Costa. Totalmente, totalmente. Y es básico recuperar y entender que la educación tiene tres pilares esenciales. El primero, el conocimiento de la ciencia y la tecnología. El segundo, la formación en principios, valores y virtudes. Y el tercero, la recuperación de la memoria histórica para tener conciencia de identidad. Son los tres elementos fundamentales de la educación. Lamentablemente, en los últimos años, prácticamente se eliminó el estudio de la historia. Se generalizó con las ciencias sociales, no es así. La juventud necesita tener conciencia de sus raíces históricas. Solo a partir de ese conocimiento se empodera y se vuelve sujeto activo y constructor del futuro. También indica que hemos retrocedido mucho en el país. Es hora de reconstruir la patria, expresa nuestro entrevistado. Los últimos años han sido muy graves para el Ecuador. Hemos retrocedido en mucho. La corrupción se ha institucionalizado como nunca en la historia nacional. Y eso es gravísimo. Entonces, hoy todos los ecuatorianos tenemos la responsabilidad de reconstruir la patria, pero no a base de una visión de un Estado parasitario, dedicado a cobrar impuestos en todo para alimentar una burocracia inútil. Ese modelo político-económico ha fracasado en todas partes del mundo.
es necesario abrir los ojos y darnos cuenta que las naciones y los países exitosos son aquellos que han estimulado el espíritu emprendedor de su gente. Economía solo quiere decir producción e intercambio de bienes y servicios. Solo eso quiere decir economía. Y es de eso lo que se ha destrozado en el Ecuador. Entonces, hay que retomar la verdadera dimensión de la estructuración social para promover el progreso de todos, no la confrontación de unos contra otros. Eso es un absurdo. Lo lógico es retomar, por ejemplo, el pensamiento de Eugenio Espejo. ¿De qué hablaba Espejo? De la escuela de la armonía, no de la confrontación. Si sumamos las capacidades de todos los ecuatorianos del campo y la ciudad, de las ciudades grandes y pequeñas, de las cuatro regiones, Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos, si sumamos el potencial, entonces tendremos una patria exitosa. Pero si a todos confrontamos, entonces estamos hundiéndonos en el fracaso. Es hora de repotenciar los talentos y recursos que tenemos. Potenciar los talentos por un lado y los recursos que tenemos. La provincia de Bolívar tiene un potencial agrícola increíble. Pero, ¿dónde están los esfuerzos por agregar valor a esa producción? O sea, desarrollar agroindustria. Y de ahí es ya la industria grande. ¿Dónde están los esfuerzos por incorporar tecnología y hacer de cada joven bolivarense un experto en tecnología moderna de internet y de comunicación que ahora hay en todo el mundo? Ahí es donde hay que concentrarse. Pero si estamos pensando en enviar a los hijos al colegio para que del colegio posiblemente vayan a la universidad a objeto de que sean empleados públicos, es un fracaso, eso es regalar hijos. Esa idea hay que desterrarle. Hay que hacer de cada familia una empresa, una fami-empresa con los recursos que se tiene. Y entonces potenciar la granja agrícola, la quinta, la finca, la haciendita, volverle una agroindustria que de sus productos siente las bases para la exportación. Allí está el éxito. Pero si seguimos cultivando, como hace 200 años, el maicito y vendemos el mismo maicito, entonces no avanzamos. Hay que incorporar niveles de producción y comercialización técnica moderna del siglo XXI. Informa Ángel García.